¿Qué es la meditación? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se medita correctamente? ¿Qué resultados se pueden lograr con la meditación? ¿Podría explicarnos la importancia de la meditación? ¿Por qué debemos meditar? Es necesario saber meditar. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilizarnos. Tranquilidad. Parecería muy superfluo lo que estamos diciendo y ustedes podrían objetarme que podríamos tranquilizarnos con una botella de vino, ¿no? Podrían objetarme también que podríamos tranquilizarnos oyendo una sinfonía de Beethoven, pero en realidad, de verdad, conseguir la tranquilidad es lo más difícil que ustedes imaginarse puedan. Así que nadie podría tener tranquilidad mental, tener su mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual todo el pensar caduco y extemporáneo que carga. Nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones negativas y perjudiciales. Muy interesante. Pero, ¿acaso nosotros no experimentamos la tranquilidad y la paz cuando hacemos un descanso? La mente se relaja naturalmente y experimentamos la paz. Normalmente, la mente vive accionando y reaccionando permanentemente de acuerdo con los impactos del mundo exterior. Comparemos esto con el caso de un lago al cual lanzamos una piedra. Veremos cómo produce muchas ondas que van desde el centro hacia la periferia. Es la reacción del agua contra el impacto proveniente del mundo exterior. Algo análogo sucede con la mente y los sentimientos. Si alguien nos hiere con palabras duras, ese impacto de la palabra dura llega al centro del intelecto o centro pensante, y desde allí reaccionamos en forma violenta. Si alguien nos ofende el amor propio, nos sentimos molestos y reaccionamos posiblemente en forma brutal. En todas las circunstancias de la vida, la mente y el sentimiento toman parte activa y reaccionan incesantemente. Lo interesante sería, mis caros discípulos, no darle oportunidades ni al sentimiento ni a la mente. Es urgente una mente pasiva. Solo entonces podremos experimentar la verdadera paz. Un momento. Lo que usted está diciendo es totalmente diferente de lo que me dijeron hasta ahora. Normalmente, se habla de tener una mente activa y usted nos dice de tener una mente pasiva. Es urgente una mente pasiva. La mente pasiva está en contra de todos aquellos que dicen que en la mente está el poder. Sin embargo, la forma negativa de la mente es la más elocuente. No pensar es la forma más elevada del pensamiento. Cuando el proceso de pensar se ha agotado, adviene lo nuevo. Esto hay que saberlo entender. Una mente que no proyecte, una mente pasiva puesta al servicio del ser, resulta un instrumento eficiente, porque la mente está hecha para ser receptiva, para servir de instrumento pasivo, mas no de instrumento activo. La mente en sí misma es femenina. No debemos permitir ni a la mente ni a los sentimientos tomar parte en las diversas circunstancias de nuestra existencia. Interesante. ¿Y qué puede decirnos de los sentimientos? ¿Dónde se originan? Con la investigación y la experiencia, he venido a verificar que pertenecen al ego y que están íntimamente relacionados con el centro emocional inferior. La terapia que necesitamos conocer a fondo para evitar cualquier desequilibrio interior con repercusiones exteriores es no permitirle a la mente ninguna clase de reacción. Por ejemplo, si alguien nos hiere, no permitirle a la mente que reaccione. Ojalá hubiere quien nos hiriese cada rato nuestros sentimientos, para podernos entrenar mucho mejor. Mientras más nos insulten, mejor todavía para nuestro entrenamiento, porque tendremos muchas oportunidades de no permitirle a la mente ni a los sentimientos que reaccionen, es decir, que no intervengan ni se metan en ninguna de las circunstancias de nuestra vida. Sí, tiene sentido. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la conciencia? Usted ha dicho que la conciencia es la energía más importante que tenemos. Es claro que el estado pasivo de la mente, del sentimiento y de la personalidad exige una tremenda actividad de la conciencia. Esto nos indica que, cuanto más activa permanezca la conciencia, mucho mejor para lograr el despertar de la misma. Porque así,
la conciencia tendrá que despertar inevitablemente, estando en permanente actividad. Me viene en estos momentos a la memoria el Buda Gautama Sakyamuni. En cierta ocasión estaba el gran Buda sentado al pie de un árbol en profunda meditación, cuando llegó un insultador y procuró herirlo tremendamente con la palabra. El Buda continuaba meditando, mas el insultador seguía provocando, insultando, hiriendo. Mucho rato después, el Buda abrió los ojos y preguntó al insultador: «Oh, hermano mío, si a ti te traen un presente y tú no aceptas el presente, ¿de quién queda siendo dicho presente?». El insultador respondió: «Pues del que lo trae, claro está». Entonces le dijo el Buda: «Hermano mío, llévate tu presente, no puedo aceptarlo». Y siguió meditando. He ahí una lección tan sublime como hermosa. El Buda no permitió que su mente ni sus sentimientos reaccionaran, porque el Buda vivía plenamente despierto, metido dentro de su propia conciencia, y no daba la menor oportunidad ni a la mente ni a los sentimientos para reaccionar en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Queridos discípulos, así es como debemos proceder nosotros. La escuela la tenemos en todas partes, en nuestra casa, en la oficina, en el trabajo, en la empresa, en la calle y en todas partes, hasta en el templo, con los compañeros de estudio, con los hijos, con los padres, con la esposa, sobrinos, nietos, primos, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Todo gimnasio psicológico, por difícil que nos parezca, es indispensable para nosotros. Todo el secreto está en no permitir ni a los sentimientos ni a la mente intervenir en nuestros asuntos prácticos de nuestra vida. Debemos siempre permitirle a la conciencia que sea ella la que actúe, la que mande, trabaje, hable, haga y ejecute todas nuestras actividades diarias. Así nos preparamos armoniosamente para la meditación. Realmente maravilloso. Entonces, tenemos que prepararnos bien en la vida diaria para poder entrar en meditación correctamente. Lo que buscamos es, precisamente, pasar más allá de la mente y de los sentimientos. Y esto es posible si en la vida práctica nos hemos entrenado intensivamente y nos hemos preparado para estos fines maravillosos. Durante la meditación debemos desembotellar la esencia, el Buddhata, lo mejor que tenemos dentro. Precisamente esta esencia o Buddhata se encuentra enfrascada entre los elementos inhumanos, entre ese compuesto de agregados psicológicos que constituyen el yo, el mí mismo, el ego. No sería posible experimentar lo real, la verdad, lo que ciertamente nos interesa a todos, si no lográramos sacar a la esencia de entre el ego. Así como estamos, no podemos experimentar lo real. Viviremos siempre en el mundo de los sueños, en el centro intelectual, instintivo, emocional, motor o en el sexual. Pero no podremos en modo alguno experimentar la verdad. El gran Kabir Jesús dijo: «Conoced la verdad y ella os hará libres». La verdad no es cuestión de teorías, no es cuestión de creer o de no creer. Tampoco es cosa de conceptos y opiniones. Por ejemplo, podríamos formarnos una idea con respecto al sol y esta podría llegar a ser hasta deslumbrante. Podría incluso aproximarse a lo que realmente es el sol, mas seguiría sin ser el sol. Así también podríamos formarnos múltiples ideas con respecto a la verdad y seguir sin poseer esa verdad. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio. Cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es que la verdad no puede ser definida con palabras. Cualquiera, por ejemplo, puede tener un gran éxtasis cuando el sol está para ocultarse entre los esplendores de oro sobre la cordillera y tratar de comunicar a otros esa experiencia mística. Pero es probable que ese otro señor no sienta lo mismo. Así también, la verdad es incomunicable. Es real solo para aquel que la experimenta por sí mismo. Cuando nosotros logramos, en ausencia del ego, experimentar la verdad, podemos evidenciar un elemento que transforma radicalmente un elemento de altísimo voltaje. Pero hay que poner a trabajar la conciencia para que reemplace completamente a la mente y al sentimiento. Que sea ella la que funcione.
La conciencia debe quedar incorporada, integrada en nosotros. Debemos tener una mente pasiva, un sentimiento pasivo, una personalidad pasiva, pero una conciencia totalmente activa. Comprender esto es indispensable para poder hacernos prácticos en la meditación. Maravilloso. Ahora tiene sentido. Y una vez que nos hemos preparado bien, ¿cuál es el siguiente paso para entrar en meditación? Si nosotros queremos aprender lo real, si es que nosotros queremos experimentar la verdad, si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que nos transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de la mente. No se trata de poner la mente en blanco. Lo que se requiere es llegar a la quietud y al silencio de la mente. Y eso es diferente. Cuando el proceso del pensar ha quedado agotado, la mente se queda quieta y en silencio. Y entonces adviene lo nuevo. No se trata de combatir los pensamientos que lleguen para que la mente quede quieta. No. Lo que se trata es de contemplar esos pensamientos, de comprenderlos, contemplar esos deseos inteligentemente. Contemplar y entender todos los recuerdos que lleguen a la mente. Cuando uno va comprendiendo todo eso que llega al entendimiento, entonces no puede decirse ni una palabra. Pongamos que llegue a la mente el recuerdo de una escena de ira en la casa. ¿Qué haremos? Tratar de comprenderla. Y después de comprenderla, ¿qué debemos hacer? Olvidarla. Si luego surge otro recuerdo, la conversación con el compadre o con la comadre o con el vecino, ¿qué hacer? ¿Rechazar? Absurdo. Entonces, ¿qué? Meditar y comprender. Una vez comprendido, olvídelo, que surge el recuerdo de un partido de fútbol, ¿qué hacer? ¿Rechazarlo? No, repito, comprender la futilidad de aquello, la vanidad de ese recuerdo. Una vez comprendido a fondo, olvídelo. Así, de esta forma, todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc., tendrán un principio y tendrán un fin. Cuando esa cinta de recuerdos, deseos, pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la mente queda quieta y en silencio. Entonces, adviene lo nuevo. ¿Y si no adviene? Sencillamente, no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente. Entonces no nos queda más remedio que descender hasta niveles más profundos, hasta alcanzar los 49 niveles. Si lo logramos, si conseguimos que cada uno de los 49 niveles obedezca, entonces quedará la mente quieta y en silencio. El resultado será que la esencia se desembotellará del intelecto, para experimentar ese elemento que transforma radicalmente, lo nuevo. Lo real. Fabuloso. ¿Podría explicarnos qué es ese elemento que nos transforma radicalmente? ¿Qué es la experiencia del samadhi o lo real? Lo que la gente llama también el vacío iluminador. El vacío es muy difícil de explicar, porque es indefinible e indescriptible. El vacío es un estado de absoluta ausencia del yo pluralizado. Solo en absoluta ausencia del yo, podemos experimentar lo real. Aquello que no es del tiempo. El vacío iluminador no es la nada. El vacío es la vida libre en su movimiento. El vacío es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El vacío está más allá del tiempo y más allá de la eternidad. Me siento obligado a narrar lo que por mí mismo he podido verificar directamente. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí. Entonces me llamé Chou Li. Obviamente, fui miembro de la dinastía Chou. En aquella existencia, me hice miembro activo de la Orden del Dragón Amarillo. Y es claro, en tal orden pude aprender, claramente, la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso denominado Ayatafan, que tenía 49 notas musicales. Indubitablemente, 7 son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el 7 por 7,
obtendremos 49 notas, colocadas en 7 octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación. Nos sentábamos al estilo oriental, con las piernas cruzadas. Poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda. Nos sentábamos en círculo en el centro de la sala. Cerrábamos nuestros ojos y enseguida poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros. Cuando el artista hacía vibrar la primera nota, que estaba en do, todos nos concentrábamos. Cuando hacía vibrar la siguiente nota en re, la concentración se hacía más profunda. Luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargamos. Queríamos recriminarlos, hacerles ver la necesidad de guardar un silencio absoluto. No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Son a modo de entidades diversas personificando errores. Cuando vibraba la nota mi, penetrábamos en la tercera zona del subconsciente y nos enfrentábamos a la multiplicidad de esos diversos agregados psíquicos que en desorden bullen dentro de nuestro interior y que impiden la quietud y el silencio de la mente. Los recriminábamos, tratábamos de comprenderlos, amordazar a todos esos demonios del deseo que uno lleva dentro. No es tan fácil, pero con paciencia lo lográbamos. En una octava más elevada, proseguíamos con el mismo esfuerzo, y así, poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos, lográbamos por fin amordazarlos a todos en los 49 niveles del subconsciente. Entonces, la mente quedaba quieta y en el más profundo silencio. Ese era el instante en que la esencia, el alma, lo más puro que dentro tenemos, se escapaba para experimentar lo real. Así penetrábamos en el vacío iluminador. Mientras nos hallábamos así, podíamos escuchar la voz del Padre que está en secreto. Indubitablemente, nos hallábamos en lo que se podría denominar arrobamiento o éxtasis. La personalidad quedaba en estado pasivo, sentada ya en la sala de la meditación. Cuando el samadhi concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo de todo aquello que habíamos visto y oído. Un día cualquiera, no importa cuál, hallándome en el vacío iluminador, experimenté la unidad de la vida libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río que cristalino corre entre su lecho de rocas, cantando con su lenguaje delicioso. Era todo lo que es, ha sido y será. Sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir como individuo. Obviamente me llené de indecible terror y volví a la forma. Es necesario eliminar el yo del temor. Y este yo se elimina con el poder de la Divina Madre Kundalini Shakti. Primero debe ser analizado, comprendido, y luego se invoca a Devi Kundalini, nuestra Madre Divina particular, para que ella desintegre el yo del miedo. No puede ser descrita la verdad. No puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío iluminador, experimentamos la verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Hay que perseverar. Hay que ser tenaz. Obviamente hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados. El devoto irá sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias, más o menos lúcidas. Y por último, un día llegará en que tendrá la mejor de las vivencias, la experiencia directa de la gran realidad. Entonces recibirá el Tao. Perseverancia se hace indispensable. Diariamente hay que trabajar a fondo hasta conseguir el triunfo total. Resulta prodigiosa la experiencia de la verdad a través de la meditación. Si uno ha experimentado la verdad, se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia mística, es diferente.
Nada lo puede detener en su anhelo por la liberación. Trabajará incansablemente sobre sí mismo para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa. El ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil. Dejado así, solo, apenas si puede caminar. Necesita de algo que lo anime al trabajo. Necesita de un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. ¿Hay un momento adecuado para meditar? ¿O se puede meditar a cualquier hora? Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo, muy especialmente cuando nos sintamos con sueño. La meditación sin sueño destruye el cerebro. Se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la meditación, pero un sueño controlado, un sueño voluntario. Durante la meditación, mantened los párpados cerrados. Combinad el sueño con la meditación en proporciones armoniosas. Nunca olvidéis la ley de la balanza. Necesitáis realmente de un 50% de sueño y de un 50% de meditación. Si ponemos más sueño que meditación, caeremos en la inconsciencia. Si ponemos más meditación que sueño, arruinamos la mente y el cerebro. Empero, si sabemos combinar armoniosamente sueño y meditación, lograremos eso que se llama samadhi, éxtasis. ¿Cuánto tiempo se debe meditar? No daría respuesta, porque si alguien entra en meditación y está pendiente del tiempo, no puede experimentar el vacío iluminador, porque este no es del tiempo. Esto sería algo similar a un ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una pata a una piedra o un palo. No podría volar. Habría una traba. Para experimentar el vacío iluminador, tenemos que libertarnos de toda traba. La meditación, pues, debe ser honda, profunda, prolongada. El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los impacientes jamás lograrán triunfar. El yo de la impaciencia tiene que ser eliminado. Después de haber sido comprendido, que se entienda esto con claridad, los estudiantes gnósticos deben practicar intensamente durante toda su vida. Y si así proceden, vivirán una vida profunda y se autorrealizarán. Finalmente, ¿hay una posición específica para la meditación? En el mundo oriental se hace mucho énfasis en las posiciones de Padmasana, con las piernas cruzadas, pero no todos los orientales meditan con las piernas cruzadas. Para una meditación correcta podemos sentarnos en un cómodo sillón, con los brazos y las piernas bien relajados, el cuerpo en general bien relajado. Que ningún músculo quede en tensión. Habrá también quien quiera tomar la posición flamígera, de la estrella de cinco puntas, en el suelo o en la cama, acostados en decúbito dorsal, los dos brazos abiertos y piernas abiertas hacia los lados, con la cabeza hacia el norte. Otra posición que se puede adquirir es la de hombre muerto. Debes entonces parecer un cadáver, los pies tocando con los talones y las puntas de los mismos separadas en forma de abanico. A lo largo del cuerpo se extienden los brazos del cadáver. Cada uno es cada uno, y lo único que se tiene que hacer es buscar la posición más cómoda, sin ceñirse a ninguna regla o patrón de asana o de sistema. La posición debe permitir al cuerpo que esté cómodo, eso es obvio. Lo importante es que esté cómodo y que pueda hacerse una buena meditación.